quiero aclarar también que hubo acordados de los tribunales de casación, donde también recomiendan a sus inferiores liberar a detenidos que tengan mayor riesgo de contraer coronavirus. Estamos viendo que en algunos lugares algunos jueces están actuando de una manera absolutamente irresponsable. Nos preguntábamos hoy qué hay detrás de este motín de Devoto. Varias cosas: crisis judicial, interna política, negocio carcelario, denuncias de corrupción, peleas políticas por el control del sistema, y todo esto sale a la luz, obviamente, por la pandemia, por la crisis económica también. Esto no es ficción, esto es realidad. Esto se ve venir. Yo les digo, muchachos, es una olla que va a estallar, que va a explotar. No somos ni inteligentes ni brillantes, tenemos sentido común. ¿Por qué si Jaime tiene derecho a ir a su casa, esta gente no? ¿Cuál sería la diferencia? Estás todo el tiempo diciendo, por favor, que no liberen al asesino de mi familia. Contalo, Matías. Mirá, eso es indignante. Yo hace una semana que estoy así. La semana pasada con el tema del asesino de mi familia. A mí me mataron, a mis viejos, a mis hermanitos. Cuando tenía 16 años, prendieron fuego a mi casa cuando estábamos durmiendo. ¿A vos te parece que Jaime tiene que tener arresto domiciliario? Bueno, lo decíamos la semana pasada, finalmente Jaime se queda en prisión. Chicos, buenas noches. Los escucho, todo suyo. Le dijo no a la huelga de hambre, volvió a comer y se queda finalmente en prisión, Jaime. Sí, tuiteó desde la cárcel, dijo eso que vos estás diciendo. Ahora, Vivi, acá hay que dividir en dos la cuestión. Los funcionarios que están a favor de los delincuentes y los funcionarios que están a favor de las víctimas. A favor de los delincuentes tenemos al que pidió la liberación de Ricardo Jaime, que es Horacio Pietragala, secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Mena, viceministro de Justicia, Julio Alac, ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, porque acá hay una corriente ideológica que responde a Eugenio Zaffaroni. ¿Cómo es estar a favor de los delincuentes? Bueno, yo no estoy de acuerdo. Claro. Porque con el mismo criterio salieron van a prisión domiciliaria represores de la ESMA, y no creo que Horacio Pietragala esté de acuerdo con eso. Dijo, es hijo desaparecido. Bueno, tienen que explicarlo los jueces que le dan la liberación como Violini. Jueces para todos, digo, para un violador, Violini, ¿no? Un violador, un represor de la ESMA y un delincuente común o un exfuncionario. No, esto curiosamente mostró algunas fisuras dentro del oficialismo, dentro del Frente de Todos, ¿no? Por un lado la visión de Sergio Massa, por un lado la visión de Sergio... Massa, que es el tercer socio muy importante dentro del Frente de Todos. Bueno, y él desde el observatorio que hay en la Cámara de Diputados, justamente lo que solicita es que los jueces avisen a las víctimas antes de autorizar algún tipo de beneficio, ¿no? De domiciliaria. Está por el otro lado Zaffaroni, por otro lado otro tipo de funcionarios, pero curiosamente del otro lado logró unificar algunos criterios en Cambiemos, ¿no? Que venía bastante dividido entre los moderados, entre los duros. Bueno, acá hay una sola posición. Se dividió más el gobierno. Sí, digamos que en algunas cuestiones... Dice... ¿Quién es el Lilita Carrió del Frente de Todos? Y bueno, en seguridad es Sergio Massa. Bueno, en el... Porque tenés funcionarios que parecen más garantistas. Massa o Berni. También, los dos. Es que los dos. En el gobierno hay un chiste que dicen que Juan Grabois es la Lilita Carrió de las organizaciones, porque tiene una organización relativamente pequeña al lado de otras como el Evita, pero tiene un poder de voz mediático comparable al de Carrió. La Lilita silenciosa es Cristina. Yo quiero ampliar lo que decía Javier, decías. Que hay políticos que están a favor de los delincuentes y hay políticos que están a favor de las víctimas. Yo digo, hay políticos que están a favor de la opinión pública y en contra de la opinión pública, porque la diferencia de opiniones es 9-1. Hay que estar muy loco en términos políticos para, si la gente opina 9-1 en contra de que los liberen, ponerse bueno, de ese lado. Decíselo a Pietragala, que pide la liberación a Jaime. Los funcionarios no pueden mover ni con encuesta. O el interés tiene que ser muy pesado. El gobierno cree que se están marcando la cancha con otra cosa, que esto no tiene que ver con la justicia ni con las prisiones domiciliarias, sino que son presiones de grupo de poder por otra cuestión. Una sola cosa y nos vamos al corte. Quiero decirle a la oposición que han hecho la travesía por la democracia. Chicos, la travesía por la democracia la hizo Alfonsín. Déjense de joder. Se pusieron un barbijo, no cruzaron la cordillera, no son nueve, vinieron a laburar. Ya venimos, no te vayas.